Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día. Mi nombre es Omar García y como cada tercer día le venimos dando a conocer la información más relevante generada durante las últimas horas. Acompáñenos, iniciamos con nuestra primera nota relacionada al vecino estado de Tlaxcala, en donde le comento dentro de esta primera nota de interés general que trabaja SEC de Tlaxcala para regularizar servicio de expedición de placas. El secretario de Comunicaciones y Transportes en la entidad, Noé Rodríguez Roldán, dio a conocer que existe un retraso en la expedición de placas para algunos tipos de vehículos. Sin embargo, en próximas semanas se regularizará la entrega. Tenemos únicamente desabasto en placas de motocicleta, en placas de camionetas de carga, en los remolques y en las placas de discapacitados. Tenemos todavía placas suficientes para vehículos. ¿Cómo pretendemos resolver el problema? Bueno, pues les vamos a entregar permisos provisionales a los que lo requieran. Este permiso, explicó, se entregará en oficinas centrales ubicadas en Apetatitlán a fin de evitar sanciones al no portar las láminas en las unidades. Los pueden infraccionar solo en el caso que no traigan placas. El hecho que traigan las placas colocadas, aunque no sean nuevas, o sea, y repito, tendrían la obligación de hacerlo en el momento del canje, que se prevé para el año que entra, y estamos haciendo ya los trámites para poderlo retardar otro año más. No los pueden infraccionar ni la Dirección Estatal de Vialidad ni las direcciones municipales. Solamente los pueden infraccionar en el caso que no traigan placas. En tanto, para automóviles de uso particular, la entrega se lleva a cabo de manera regular en la oficina central y delegaciones ubicadas en distintos municipios del estado. Noé Rodríguez sostuvo que en un mes ya estarán en condiciones de entregar las placas, luego que la empresa ganadora de una licitación concluya su fabricación. Por otro lado, capacitarán a alumnos de la UTT en el Centro de Alta Especialización de Audi. La Universidad Tecnológica de Tlaxcala es una de las 6 instituciones de educación superior de la entidad que forma parte del convenio para promover la educación, signado entre los gobiernos de Tlaxcala y Puebla, para que estudiantes y docentes accedan a la capacitación en el Centro de Alta Especialización de Audi. Humberto Becerril Acolzi, rector de la Casa de Estudios, resaltó las ventajas de vinculación hacia el sector automotriz. Hay bastantes beneficios, sí, sí los hay. Una de ellas es que nosotros tenemos la parte del área automotriz y bueno, parte de nuestra vinculación va a ser mandar nuestros alumnos a capacitación a ese centro de especialización y posteriormente ellos adquirir las herramientas y las competencias necesarias para poder vincularse con la empresa Audi. Ahora los alumnos de las ingenierías automotriz y manufactura cumplirán las estadías en este centro de alta tecnología en el ramo. Y entre ellas está, por ejemplo, tienen calidad, tienen lo que es manufactura avanzada, diseño experimental, etcétera. Tienen bastantes cosas. Entonces va a ser una vinculación. En este centro se le están desarrollando habilidades que no se cuentan. Por ejemplo, estamos hablando de tecnología de 4.0 que no se tiene y que es una innovación dentro de lo que es el sector automotriz y lo que es México. A partir de diciembre comenzarán a capacitarse los alumnos y docentes en el Centro de Alta Especialización de Audi en San José, Chiapa. Para finalizar con lo relacionado a aquella zona, se registra fuga de gas en ducto de Pemex en Nativitas. La mañana de este lunes se registró una fuga de gas natural de un ducto propiedad de Petróleos Mexicanos en la zona limítrofe de los estados de Tlaxcala y Puebla en el municipio de Nativitas y producto aparentemente por la ordeña de presuntos huachicoles en este caso, a escasos 300 metros de otra fuga detectada y controlada hace unos días, la cual provocó la movilización de los cuerpos de emergencia. En el lugar, ubicado en terrenos de labor de la comunidad de Xochitecatitla, arribaron elementos de Protección Civil Municipal, quienes se retiraron del lugar de manera apresurada al registrarse supuestos disparos de arma de fuego en la cercanía, siendo necesaria la presencia de la Policía Municipal para resguardar y acordonar la zona en espera de refuerzos de la Comisión Estatal de Seguridad, así como de Seguridad Física de la Paraestatal, al tiempo
que se controló el derrame del combustible. En más de la información y cambiando de zona dentro de lo correspondiente a lo que es Texmelucan y Tlahuapan, por temporada de luciérnagas promueven el turismo en Tlahuapan. Un año después de que un grupo de ejidatarios puso en marcha un santuario de luciérnagas en el ejido del mismo nombre, hoy la población de insectos asciende a miles y pretende ser un polo de turismo nacional y extranjero, así como una fuente de ingresos para sus pobladores, pues las instalaciones cuentan con comedor, cabañas y a sus alrededores han prosperado hoteles, hostales y pequeños restaurantes, pero además tiene un grupo de 50 jóvenes capacitados como guías de turistas, siendo el 90% de ellos originarios del municipio. En el ejido de Santa Rita Tlahuapan, la temporada de avistamiento de luciérnagas empezó desde este viernes y durará aproximadamente 2 meses más. Así es que si a usted le gustaría ser parte de esta pues aventura prácticamente natural, asista a este ejido allá en Santa Rita, Tlahuapan. Por otra parte, en Texmelucan, comerciantes amagan con volver a tomar la presidencia municipal, asegurando que no solo serán los comerciantes quienes cierren las oficinas del ayuntamiento, sino también otras organizaciones y sectores de la sociedad. Manuel Valencia Martínez, dirigente de la Federación de Comerciantes, Colonos y Campesinos de Puebla y Tlaxcala, anunció que el 25 de junio volverán a tomar la presidencia municipal de San Martín Texmelucan ante la falta de resultados en el combate a la inseguridad, más allá de los problemas del tianguis. Y es que aseguró que el ayuntamiento no ha brindado solución alguna al respecto, por lo que esta vez serán más grupos los que participen, y dejó abierta la invitación para todo aquel ciudadano que quiera participar y pedir al ayuntamiento más seguridad, pues afirmó que las autoridades se han cerrado a entablar pláticas para en conjunto tratar de darle solución a dicha problemática. Veremos ahí qué es lo que sucede prácticamente pues allá en Texmelucan, concretamente con el Palacio Municipal, que bueno, pues en ocasiones, en días o meses anteriores, pues estuvo prácticamente pues cerrado alrededor de un poco más de un mes, y que bueno, pues no tiene mucho que fuera reabierto a solicitud y bueno, ante la mediación de las autoridades estatales. En más de la información, dentro de aquel municipio clausuran centros nocturnos de Texmelucan por operar sin permisos. César Cortés Bouchot, responsable de la dirección de bares y cantinas en San Martín Texmelucan, dio a conocer que tras un operativo se clausuraron 3 establecimientos en el municipio por no tener actualizados sus permisos, además de que en uno de ellos se ejercía la prostitución. Asimismo, el funcionario añadió que además de la suspensión, los dueños de los negocios se harán acreedores a sanciones económicas que van de los 100 a los 1000 días de salario mínimo, y resaltó que los operativos se mantendrán para regularizar los 39 establecimientos de este tipo que operan en Texmelucan. Con esta última nota de este primer bloque de información, lo invito a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa. Continuamos con más después de este espacio comercial. Preparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas.
enseñe haciéndolo. Dé el ejemplo. Con ejemplo enseñe. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Damos paso a este segundo bloque de noticias y por supuesto en lo relacionado a algunos de los municipios del octavo distrito. En esta primera nota de este segundo bloque reconocen autoridades operación de mototaxis en Coronango y dos municipios más. A 3 años del retiro oficial de los mototaxis, aún circulan cerca de 80 unidades en Cuautlancingo, San Pedro Cholula y Coronango, aunque es en este último municipio donde la mayor parte de los mototaxis en la región continúan en operaciones después de que en junio pasado de 2014 los pobladores respondieron violentamente a los decomisos ejecutados por el gobierno estatal, y es que normalmente la comunidad los prefiere por sus bajas tarifas, porque pasan con mayor frecuencia y recorren con mayor facilidad los caminos de terracería, situación que la presidenta municipal Ermelinda Makoto Chapuli reconoció de la circulación de diversas unidades en la cabecera y en juntas auxiliares como Soquiapan y Ocotlán. En una más de las notas, participa Xoxtla en los sextos Juegos Regionales del Adulto Mayor. Este fin de semana, el presidente municipal Miguel Ángel Hernández Ramírez y su esposa Benedict Pérez Romero, presidenta del Sistema Municipal DIF de allá de Xoxtla, acompañaron al equipo de atletas Innovación Activa en los sextos Juegos Regionales del Adulto Mayor que se llevaron a cabo en el municipio sede de San Pedro Tlaltenango. En la justa participaron más de 200 atletas y Xoxtla tuvo una gran participación, obteniendo el primer lugar en caminata de 1600 metros categoría B, el señor Justino Flores Ortiz, y segundo lugar en caminata de 1600 metros categoría D, la señora Filomena Solano Romero, mientras que en poesía obtuvo el tercer lugar el señor Félix Romero Linares. Al respecto, Pérez Romero felicitó a todos los participantes y a los ganadores, resaltando que gracias al esfuerzo y constancia de los atletas del municipio, han asegurado su pase a los próximos Juegos Estatales del Adulto Mayor, que se llevarán a cabo en el mes de agosto. Por otro lado, autoridades municipales premian a finalistas del torneo de futbolito 7 en Domingo Arenas. Tras varias horas de juego entre diversos equipos finalistas de diferentes categorías, este sábado 17 de junio llegó a su fin el torneo de fútbol 7 en el municipio de Domingo Arenas, por lo que las autoridades municipales dirigidas por el presidente Francisco Meneses Muñoz, así como la mesa directiva del torneo, premiaron a los equipos que resultaron vencedores, exhortándolos en seguir practicando el deporte en el municipio. Que siempre está pendiente la mesa directiva, que siempre está pendiente de este tipo de eventos y que aparte tiene controlado de una forma correcta que la participación se haga justa y que bueno, todos tengan acceso a alguna premiación. Con muchas felicidades, enhorabuena a todos los compañeros que ganaron y también todos los que participaron, enhorabuena. También para las chicas que, bueno, ya ahora se pudo hacer este torneo, muchas gracias por participar y bueno, también esperamos que sigan participando, que se sigan uniendo algunos otros equipos para que sea un poco más competitivo. Enhorabuena, muchas felicidades y un aplauso para todos estos compañeros que el día de hoy vamos a premiar. Muchas felicidades, enhorabuena.
Cambiando de información y de municipio, Fundación Ayudemos inaugura área de esparcimiento en Hotel Real del Ángel en Huejotzingo. El pasado jueves 15 de junio, el Hotel Real del Ángel, en conjunto de la Fundación Ayudemos Acción de Corazón, contando con la presencia de distinguidos invitados, llevó a cabo la inauguración en dicho hotel de un área de esparcimiento que integra alberca, salón y gimnasio, de la que los huéspedes podrán hacer uso durante su estancia, al igual que la ciudadanía en general mediante una membresía con la cual se estará apoyando a la Fundación Ayudemos Acción de Corazón, misma que desde hace un par de meses ha venido trabajando con la finalidad de brindar su respaldo a los diversos sectores vulnerables en el municipio de Huejotzingo mediante diferentes acciones, gracias al apoyo de ciudadanos, integrantes y empresarios con el mismo fin. Al respecto, esto fue parte de lo comentado por René Justo Cortés, comandante general del aeropuerto de Huejotzingo, quien fungió como padrino de la inauguración, José Luis Palestino Texcucano del Hotel Real del Ángel y Guadalupe Elizondo Bravo, representante de la fundación. Brindo por el próximo mucho éxito, que esto sea, como decía hace unos momentos, el paso para seguir adelante con la obra que tienen Lupita, Solís, ahora me incluyo, y demás compañeros que no los conozco, ahora el momento para conocerlos. Yo creo que es algo muy, muy importante para todos nosotros. Quiero formar parte de esto y les agradezco infinitamente que me hayan tomado en cuenta. Necesitamos que alguien tome cartas en el asunto para poder brindar un mejor porvenir a mucha gente que lo necesita. Por favor, no se olviden de eso. En detalle, de antemano les pido una disculpota porque estamos empezando, fue de improviso esta situación, pero todo es por una buena causa. Sé que con tu ayuda lo vamos a hacer, eres una persona altruista. Luis, gracias por el apoyo inmenso que le has dado a esta fundación. Estamos hechos de amigos y queremos que esto siga siendo así, de amigos para que nos convirtamos en familia y seamos juntos el apoyo de los que no tienen, de los que nadie le hace caso, y no olvidemos a todos, que sea por ellos y que esta noche tengan éxito. Gracias, buenas noches, salud por ello. Y bueno, pues ahí la información o parte de lo comentado por algunos de los presentes durante esta inauguración de esta nueva área del Hotel Real del Ángel en Huejotzingo, del cual, pues bueno, si es de su interés, pues usted puede acercarse al hotel para solicitar mayor información respecto, pues, a esta nueva área recién inaugurada, prácticamente pues para los huéspedes, como ya le comentábamos, así como para la ciudadanía en general que esté interesada. En más de la información, y ya para ir cerrando con este espacio informativo, autoridades inauguran un OSO Huejotzingo, primera unidad operativa de atención, control y vigilancia de zoonosis en el estado. En días pasados, el Ayuntamiento de Huejotzingo, que preside Carlos Alberto Morales Álvarez, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado a través de la Jurisdicción Sanitaria número 5, inauguraron la primera unidad operativa de atención, control y vigilancia de la zoonosis, UNOSO Huejotzingo, para brindar un servicio de calidad a las mascotas que requieran vacunas, con personal médico veterinario especializado en esterilización y otras áreas, para dar a la población orientación y atención respecto a sus mascotas, principalmente en la vigilancia, prevención y control de las zoonosis, las enfermedades de los animales que son y pueden ser transmitidas al ser humano por contagio directo. El NOSO es este centro de atención a los felinos y a los caninos de aquí de la región, y como bien lo decía el doctor Marco Antonio Tepaneca, pues es único por el momento en el estado de Puebla. Iniciamos con este proyecto piloto, con este UNOSO, pero sabemos que en otros ayuntamientos, sabemos que en otros municipios también están generando acciones en favor de la dignificación de las mascotas. Pero también con los que se tiene que trabajar principalmente es con los seres humanos, con los ciudadanos, para que se responsabilicen. Porque hay municipios, y lo digo aquí en Huejotzingo, en donde yo encontré, se habla aquí de que el 40%.
70% de las mascotas en la calle, felinos y caninos. Hoy podemos decir que a través de las jornadas que se hacen conjuntamente con la Secretaría de Salud y el Gobierno Municipal de Huejotzingo, estamos hablando que incluso podríamos estar por debajo de la media estatal. Es así como nosotros hemos llegado a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día, dándole a conocer pues algunas de las noticias más relevantes generadas durante las últimas horas, algunas de ellas durante el fin de semana y algunos otros días pasados, que bueno, pues aquí le vamos pues dando a conocer mediante pues algunas de las imágenes a través de su pantalla. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Les recuerdo, nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por Metrópoli Televisión y por supuesto también nos siga en las redes sociales. Además, para finalizar y tomando en cuenta que apenas este domingo 18 de junio fue el Día del Padre, pues bueno, también desde aquí felicitamos a todos los papás en este pues apenas su día, el 18 de junio, que se celebra prácticamente el tercer domingo del mes de junio y que por supuesto también en relación a este día y a través de Huejotzingo Travel en conjunto con algunos de los comercios y servicios que lo integran, también al igual que el pasado 10 de mayo pues obsequiaron diversos artículos ahí dentro de estos comercios y servicios pues a todos aquellos clientes, a todas aquellas personas que se acercaron a algunos de estos comercios y que usted puede conocer a través de la página www.huejotzingotravel.com, así como de las redes sociales, principalmente en Facebook. Ahí los encuentra como Huejotzingo Travel, para que conozca estos comercios, los diferentes servicios y por supuesto en próximas ocasiones tenga la oportunidad de poder llevarse algunos de los artículos, ya que bueno, pues este tipo de mecánicas se estarán llevando o se estarán realizando periódicamente con respecto pues ahí a algunas otras celebraciones o actividades dentro del municipio de Huejotzingo. Así es que siga esta página de Huejotzingo Travel. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Me despido deseándole que tenga una gran semana. Lo espero en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.